esta última inundación yo he visto personalmente árboles retorcidos y rotos por la fuerza del agua, que no me quiero ni imaginar, si no llegan a estar esos árboles, cómo hubiera bajado el río en Reynosa. Probablemente estaríamos hablando de un destrozo total de las viviendas. Yo estoy intentando divulgar, informar que las limpiezas del río no es suficiente, que hay que hacer muchas otras actuaciones en el río, recuperar las zonas inundables, quitar sobre todo los residuos que se metieron en el cauce del río. Creo que se tiene que hacer actuaciones de arriba abajo del río, que todo influye. Lo que se haga aguas arriba influye aguas abajo. Estamos en una de las zonas en las que se ve mejor los resultados de la restauración que se acometió en el periodo de 2015 a 2018 por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el que lo que se ha intentado es abrir espacio fluvial para la recuperación de los procesos de inundación del propio Híjar. He visto los mapas, por ejemplo, de los años 80, ahora se ve claramente que el cauce se ha estrechado muchísimo. Entonces hay que poner solución a eso y dejar que el río, que tiene 1000 años, pueda ir por su cauce natural y sin crear estas catástrofes. Deberíamos de pensar en una recuperación a mayor escala y más integral, en el que no solo recuperemos zonas concretas, sino que trabajemos sobre los procesos, sobre todo de erosión, de sedimentación, y en la generación de hábitat, a una nueva visión en la que deberemos incorporar elementos naturales que permitan de alguna manera hacer que las intervenciones tengan un mayor recorrido en el tiempo y sean más sostenibles desde el punto de vista no solo del fin para el que son diseñadas, sino para la conservación de la biodiversidad y de otros servicios ecosistémicos.